que me arde totalmente el glúteo. ¿Esto es una rutina de verdad, de piernas y glúteos sin pesas? ¿Sin pesas? Ahí, fuerte. ¡Vamos! El próximo que me vuelva a decir que en casa no se puede hacer nada, vamos, venga aquí y me lo diga. Si quieres unos glúteos fuertes, unas piernas fuertes, pero no tienes material, esta es tu rutina. Prepárate, que empezamos. Si no te quieres perder ninguna rutina, suscríbete en el botón que tienes aquí abajo. Para el entrenamiento de hoy te voy a dar tanto versión principiante como versión más avanzada. Y no vas a necesitar absolutamente nada de material. Yo sí tengo, pero te voy a enseñar que aunque no tengas pesas ni nada, puedes hacer un entrenamiento de piernas y glúteos muy intenso y efectivo para que no haya excusas. Realizaremos 18 ejercicios, todos seguidos uno detrás de otro. 40 segundos cada ejercicio, 25 segundos de descanso. Si te parece poco descanso, no pasa nada, le puedes dar a pausa y descansar lo que necesites. Estos ejercicios te van a ayudar, pero los vas a tener que compaginar con una alimentación apropiada enfocada en los objetivos que tú quieras, y también vas a tener que aprender a entrenar correctamente, organizar los ejercicios y sobre todo no cometer errores. Digo más que nada para que no pierdas el tiempo. Pero no te preocupes, que yo te ayudo con todo eso en una clase online totalmente gratis que te dejo abajo en la descripción. Así que échale un vistazo, que te va a ayudar a conseguir tu cambio físico y ponerte en forma. Si ves que eso se te queda corto y necesitas más ayuda con un plan de entrenamiento día a día, con unas pautas de alimentación más enfocadas, entonces ahí lo que te va a venir muy bien es el gimnasio online de FuerzaFit, que te dejo también abajo en la descripción. Y si lo que necesitas es proteína para esos musculacos, recuerda que abajo en la descripción te dejo el código de descuento de MyProtein, SergioMP, así que aprovechalo si necesitas proteína cada día. Empezamos con esa rutina de piernas y glúteos. Primer ejercicio, sentadilla a una pierna. Sentadilla que se llama B-Stance. Si eres principiante, te apoyas en la pared y no bajes hasta abajo. Si eres un poquito más avanzado, lo que hacemos es hacer un ejercicio que se parece a una zancada, pero no es una zancada. Es un recorrido en el que el pie, en vez de ir muy atrás, que esto sería más una zancada, va más cerquita. Y desde aquí le damos. Preparados, listos, ya. Le damos, eso es. Le damos, eso es. Y tenemos que estar aquí 40 segunditos. Importante, el peso recae sobre la pierna delantera. La pierna trasera simplemente está ayudándonos para mantener la postura. Este ejercicio, aunque no estés usando peso, ya solo con el peso corporal, al hacerlo a una pierna, es brutal. Así que hazte unas cuantas repeticiones que lo vas a notar. Y sobre todo también lo que buscamos aquí, cuando no tenemos peso, si queremos que sea efectivo, es hacer bastantes repeticiones. Por eso la serie va a durar 40 segundos, para que estés cerca del fallo muscular, que es ahí donde lo vas a notar. Entonces descansamos un poquito y pasamos a hacerlo con la otra pierna. Sencillo, ¿no? Sencillo, pero pica. Venga, me voy preparando, pongo el otro pie atrás, me preparo para el ejercicio, preparados, listos, y venga. Sentadilla a una pierna. Recuerda, la de atrás está solo de apoyo. Está medio muerta. Es la de adelante la que estamos trabajando. Eso es. No pasa nada si la puntera sobrepasa un poco, ¿vale?, la rodilla y la punta del pie. Eso ya está desmentido con estudios científicos, que es un movimiento natural. Así que no te preocupes. Eso sí, no hagas nada que te duela, que te moleste. Si te molesta, haz la versión principiante. Y si te sigue molestando, quédate hasta la mitad del recorrido. No bajes hasta abajo. Venga, aguantando. Vamos, un poquito más, último segundo, va. Eso es. Madre mía. O sea, yo tengo fuerza en las piernas. Tengo las piernas grandes y fuertes. Y ya solo haciendo esto, Dios mío. Dios mío, cómo pica. Siguiente. Isquios en el suelo. Los isquios son la parte posterior del muslo. Nos vamos a levantar. Vamos a levantar culete, preparados, listos, levantamos culete, alejamos los talones y subimos una pierna y la otra. Es importante que el talón esté alejado. Si está muy cerca, no vas a estar estimulando los isquios, vas a estar estimulando más los glúteos. Si quieres más isquios, alarga la pierna bastante más, no hace falta que esté estirada del todo, y aguanta la posición. Ahí es el isquio el que está tirando
para mantenerse. Venga, un poquito más. Aguántalo. Venga, vamos. 3, 2, 1. Descanso. Madre mía. Venga, vamos. Voy a darle un poquito de voz a esto. Siguiente ejercicio. Vamos a ir a hacer la parte interna del muslo. Nos colocamos aquí. Voy a poner esto aquí así. Y voy a levantar la pierna, ¿vale? Y voy a aguantar aquí. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Eso es, aguantamos aquí. El esfuerzo lo está haciendo la parte interior del muslo. Eso es. Podríamos hacerlo con una silla, poner el pie encima de la silla, pero como estamos haciéndolo sin nada de material, pues lo hacemos así. Descanso un poquito y volvemos a subir y aguantar. Aquí también estamos trabajando los abdominales oblicuos, estos que tenemos aquí, los laterales. Así que venga, duro, entrenamiento completo. Para que veas que sin nada de material puedes trabajar prácticamente casi todo el cuerpo humano. 3, 2, 1. Puedes ir descansando, bajas, relajas y vuelves a la posición. ¿Vale? Según te vaya viendo, no hace falta que aguantes los 40 segundos del tirón. Hacemos lo mismo, pero con la otra pierna, ¿vale? En la versión principiante lo que haces es apoyar la pierna abajo para que te cueste menos. Venga, vamos a poner esa parte interna del muslo. 2, 1 y subimos. Ahí, eso es. Levantamos la pierna, la puedes poner donde quieras. ¿Vale? Yo la dejo aquí y aguantamos aquí. El aductor, qué importante es el aductor, el músculo interno del muslo, porque se conecta también con la zona lumbar y demás. Muchas veces nos pueden dar problemas de espalda, relajo y vuelvo a subir otra vez. Nos pueden dar problemas de espalda porque tenemos a lo mejor todos los músculos fuertes de la pierna, pero el aductor lo tenemos flojo, por ejemplo. Venga, aguántalo. Descanso, subo. Últimos segundos. Venga, vamos. Venga, fuertacos. 2, 1. ¡Oh! Madre mía. Madre mía, los aductores. Parte interna del muslo. Estos serían cuádriceps, aductores, isquios o femorales, como lo conocen algunos, aunque no se dice correctamente así, y glúteos o abductores. Siguiente, gemelo. Venimos aquí. Lo vamos a hacer con una pierna, ¿vale? Levantamos, solo con la pierna derecha. La otra está apoyada para darnos estabilidad. ¿Qué hace ahí el gemelo? También está el sóleo, ¿vale? Aquí en la parte de atrás de la pierna, lo que se conoce como la pantorrilla, tenemos gemelo y sóleo. Y te ayudan a hacer esta extensión del tobillo. Venga, eso es. Aguantamos ahí. Venga, seguimos fuerte. Puedes aguantar algún segundito arriba si quieres. Pero subimos, bajamos controlado. Subimos, bajamos controlado. Venga, aguantando equipo. 3, 2, 1. Eso es. Que veo mucha gente que solo entrena glúteos y cuádriceps. Y hay que entrenarlo todo. También los isquios y los aductores, gemelos. Venga. Ahora con la otra pierna, ¿vale? Venimos aquí con la otra pierna. Preparados. Recuerda, esta está de apoyo. Y vamos a darle. Subimos. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Venga, vamos equipo, fortaleciendo bien nuestras piernas, mira, así para que lo veáis también, una pierna solo te está ayudando a equilibrarte, la otra está realizando el ejercicio, eso es, vamos equipo, aquí lo entrenamos todo, venga, fuerte, aguantando ahí, vamos, dale caña, un poquito más. Últimos segundos. Dios, arde, ¿eh? 3, 2, 1. ¡Oh! Madre mía. Madre mía. Y algún músculo más podríamos trabajar, como por ejemplo los que están por la parte anterior, en la tibia, como el tibial anterior. ¿Cómo se hacen eso? Con una resistencia subiendo hacia arriba. ¿Vale? Pero bueno, ya os enseñaré más ejercicios de esos. Siguiente. Vamos al suelo otra vez a hacer el de isquios, el de antes, para reforzar isquios. Venga, eso es. Subo, alargo isquio
y subo y aguanto, bajo, subo y aguanto, bajo, subo y aguanto. Te puedes hacer aguantar más con cada pierna, por ejemplo, 10 segundos con cada pierna, ¿vale? La cosa es que te cueste, que tú notas que te cueste, ¿vale? Porque como no tenemos peso, tenemos que buscar maneras de hacer el ejercicio que cueste, pero sin tener peso a nuestro alcance. Y para eso, cambio. Lo que hacemos es modificar la palanca de los ejercicios, modificar el tiempo de las series para poder hacer más repeticiones. Eso es. Y se puede. Es para que veas que, aunque no tengas peso, tienes muchas alternativas para poder hacerlo. Y si tienes peso, como por ejemplo aquí, pues también lo puedes utilizar y tienes un gran repertorio de herramientas para entrenar. Eso es. Venga, vamos a por abductores, que es los glúteos, pero nos vamos a centrar en los fascículos del glúteo que se encargan de hacer la abducción, que es la apertura de cadera. Venga, eso es. Es como la máquina del gimnasio esta que abre las piernas, te sientas y abres las piernas, que le haces con el glúteo, pues es lo mismo, nada más que aquí en el suelo. Es el mismo movimiento, muy similar. Y aquí llegas al final, por lo menos yo, que me arde totalmente el glúteo. Especialmente el glúteo medio, ¿vale? Porque el glúteo tiene tres fascículos y el medio, ¡buah!, acaba, ¡buah!, destrozado. Recuerda, codos debajo del hombro, alineados más o menos con la rodilla y la cadera atrás, así, ¿vale? No lo hagas todo en línea porque entonces no te puedes levantar, no estás haciendo el ejercicio que yo quiero que hagas. Venga, cambiamos de lado, codo debajo de hombro, en línea con la rodilla, cadera atrás, y lo que hacemos es elevar la cadera arriba y la echo para atrás. Elevo cadera arriba y la echo para atrás. Esta pierna donde quieras, como si la quieres tener aquí pegada, como si la quieres tener aquí. Aquí te puedes quitar un poco de peso y ayudarte. Yo la tengo siempre arriba. Ahí. ¡Vamos, fuerte! ¡Chu, fuertaco! ¿Quieres ser? El entrenamiento de piernas debes hacer. ¡Buf! Venga, un poquito más. Si te pesa mucho esta pierna, porque te arde el glúteo, el que has entrenado, la pones ahí pegada, sin quitarte mucho peso. Y... ¡buah! ¡Madre mía! Mira, ¿he visto qué locura? Haciendo un entrenamiento de pes de piernas y glúteos sin pesas. Y mira cómo estoy. ¡Madre mía! Venga, vamos a por zancadas. Es como la sentadilla de una pierna que hemos hecho, pero más larga. ¿Vale? Entonces, venimos y aquí vamos a hacer un pequeño juego. Para que cueste un poco, sería así. Pero para que cueste más, quiero que pares aquí. Que hagas una isométrica. Y luego vuelvas a subir. Bajamos, aguanto aquí. 1, 2, 3, 4 y arriba. Solo con una pierna, ¿vale? Luego cambiamos. 1, 2, 3, 4 y arriba. Esto se llama contracción isométrica. ¿Vale? Esto ayuda a que el ejercicio sea más duro, a pesar de que no tengas pesas, porque el músculo está ahí tenso, aguantando la posición. Venga, eso es. Un poquito más. Aguanta aquí. ¡Oh! Aguanta ahí hasta el final. ¡Oh! O sea, escúchame. Que tengo unas piernas fuertes, ¿eh? Y te estoy haciendo un entrenamiento que verás la risa que me va a dar mañana. Y eso, que no tengo pesas. Para que veas que esto puede ser muy efectivo. Cambiamos de lado. Ahora con la otra pierna. Lo mismo. Eso es. Recorrido amplio. Bajo, aguanto. 4 segunditos, ¿vale? Y vuelvo a subir. El peso está en la pierna adelantada. La de atrás simplemente está de apoyo. Venga. Vamos ahí. Zancada isométrica. Luego hay más herramientas y métodos para que incluso sin peso sea muy demandante. Por ejemplo, los rebotes. Los rebotes también, ¡oh!, ahí te van a dejar la pierna, vamos, hecha chaflán. Venga, aguántalo. Vamos, una más.
Dios mío, pero esto es una rutina de piernas y glúteos sin pesas. No puede ser verdad. Muerte y destrucción. Venga, vamos ahora a por el siguiente. Vamos a realizar isquios. El de isquios, este ya lo hemos hecho. Ah, sí, es este, el de cuádriceps. Este va a molar. Es con la pierna derecha, venimos aquí y subo y bajo. Es como si estuvieses a cuatro patas en cuadrupedia, pero solo con una pierna. Vale, subes, extiendes la rodilla y bajas. Intenta no descansar abajo a no ser que lo necesites. Eso es. Y el peso en la pierna de atrás. Vale, para que tus brazos no se cansen en exceso y le des más trabajo a la pierna. Madre mía, el cuádriceps, el recto anterior. ¡Oh! Yo tengo ahora mismo el cuádriceps aquí ardiendo de este ejercicio. ¿A que no lo habías visto nunca? Pues mira, para que veas que puedes entrenar los extensores de la rodilla y el cuádriceps sin pesas. Dios mío, lo hacemos lo mismo pero con la otra pierna. ¡Madre mía! Venga, eso es. Y le damos. Pierna izquierda, extiendo rodilla, bajo, pero sin descansar. Si descansas, lo necesitas, pero es para ir acumulando un poquito esa fatiga. Extiendo, abajo, extiendo. Venga. ¡Buah! Es un ejercicio raro. A lo mejor al principio te cuesta pillar el truco, pero ya verás que poco a poco lo vas a poder ir haciendo mejor. Es un buen recurso para cuando no tienes pesas y quieres entrenar. ¿Cuál? Últimos segundos. Venga, vamos. Madre mía. Dios mío. Pero esto es una rutina de pesas. Esto es una rutina de verdad. De piernas y glúteos sin pesas. Sin pesas. Y estoy así. Que me quiero morir. Madre mía. Venga, vamos a hacer ahora uno de gemelo. Te doy las opciones principiante y avanzado. El avanzado es caminando. Siempre estirado y vamos caminando, ¿vale? Para que lo veas. Vamos caminando siempre con los talones arriba. Siempre con los talones arriba, ¿vale? Todo el rato. Para esa parte de los músculos de la pantorrilla. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, pero qué locura de rutina sin pesas. Venga. Parece que estamos de paseo, pero este es duro, ¿eh? Conforme vayan pasando los segundos, te vas a querer morir. ¡Oh! Venga. ¿Tú has visto cómo estoy? ¿Has visto cómo estoy de una rutina de piernas y glúteos sin pesas? El próximo que me vuelva a decir que es que en casa no se puede hacer nada, vamos, que venga aquí y me lo diga. Vamos a suelo a hacer puente de glúteos. Booty. Vale. Lo voy a hacer con una pierna. ¿Vale? ¿Para qué? Pues mira, hablando de esto, ¿para qué? Para que un ejercicio sin peso sea efectivo, tienes que buscar la manera de estimular al músculo pues de forma suficiente. Porque si no le estimulas bien, no sirve. Entonces, un buen recurso, además de aumentar el número de repeticiones, de llegar cerca del fallo, de aumentar el número de series, etcétera, es también el hecho de hacer ejercicio de manera unilateral, solo con una parte del cuerpo, porque de esta manera, en vez de estar repartiendo el peso que tú llevas, que en este caso es tu peso corporal, entre las dos piernas, pones solo a una pierna y de esa manera aumentas el estímulo a pesar de que no tienes pesos. Venga, lo hacemos lo mismo, pero con la otra pierna. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Venga, nos colocamos. Estoy dejando el suelo, que parece una piscina. Venga, puente de glúteo. Eso es. Si te cuesta mucho hacerlo con una pierna, pues haces la serie con las dos piernas. Venga, ahí. Si quieres también, para meterle un poquito más de intensidad, puedes aguantar arriba un segundito. Eso es. Puedes aguantar
metiendo esa herramienta que llamamos esa contracción isométrica. Venga, vamos ahí, fuerte. ¡Vamos! Aguantando. Venga, equipo. Un poquito más. Un poquito más. Venga, últimos segundos. Venga, que lo tienes. Dos. Uno. Madre mía. Madre mía, qué locura. Madre mía, qué locura. Pasamos al último ejercicio. Vamos a hacer una sentadilla. La puedes hacer en formato como si fuese sentadilla o peso muerto sumo, tocando todas las repeticiones que puedas, o principiante, sentadilla normal. Es un finisher, ¿vale? Es ya para ir a terminar. Así que venga, voy a tocar, hago todas las repeticiones que pueda. En estos 40 segundos toco suelo, si no llegas no pasa nada. Doblamos un poquito las rodillas, ¿vale? Eso es. Es técnica de sentadilla, pero tocando el suelo, tocando el suelo, tocando el suelo. Venga, fuertacos. Si un fuertaco quieres ser, entrenamiento de pierna debes hacer. Si fuertaco quieres estar, el entrenamiento de piernas no te puede saltar. Vamos, equipo, aguantando. Venga, oficialmente la serie ha terminado, pero como es el último ejercicio, es el finisher. Vamos a llegar hasta el final. Venga, aguanta un poquito más. Quiero que te ardan los músculos. Quiero que llegues ya que te están ardiendo los músculos. Es el último ejercicio. Es la última serie. Y eres libre. Vamos, vamos, fuertaco. Vamos, fuertaca. Dale caña. Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Madre mía. Madre mía. Madre mía, las piernas. Madre mía, los glúteos. Madre mía, qué rutina. Sin pesas. Y hemos acabado así. Con el corazón por la boca. Y encima tengo los músculos que me cuesta. Vamos. Caminar. Ha sido dura. Para eso, si resulta muy dura, recordad que tenéis la opción principiante. Para ir poco a poco. Yo es que ya llevo unos añitos dándole caña a esto y aún así, mira, cuando tú te pones a entrenar al 100%, siempre acabas que no puedes más, porque siempre aumentas más repeticiones, más peso, más series y siempre pones tu cuerpo al límite. Así que, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Fuertaco, fuertaca, eres un auténtico campeón, una auténtica campeona. Recuerda que estos ejercicios te van a ayudar, pero que tienes que hacer el resto de cosas bien. El entrenamiento, el plan de entrenamiento en su conjunto, las pautas de alimentación en su conjunto. Y si estás muy perdido con eso, no te preocupes, que al igual que tengo estas rutinas para ti, también tienes una clase online gratis abajo en la descripción. Son unos minutitos, pero te recomiendo que la veas para que te sientes, apuntes los conceptos imprescindibles, porque es lo que te va a ayudar de verdad a conseguir resultados, a conseguir ese cambio físico, a tener unas piernas fuertacas, fuertacas. Y si luego necesitas más ayuda, porque quieres ese plan de entrenamiento, pues oye, más detallado, día a día, pautas de alimentación enfocadas según tu objetivo, ahí ya te puede ayudar el gimnasio online de Fuertafit, que te dejo también abajo en la descripción. Ponme en los comentarios qué te ha parecido esta rutina, hasta dónde has llegado, cómo te ha salido, y también ponme en los comentarios qué más tipos de rutinas quieres, porque los voy a estar leyendo y evidentemente te las traeré para ti. Nos vemos en el próximo vídeo, pero hasta entonces, a ponerse más fuertes que el vinagre.